¿Qué tal? Videotutorial número 23 del curso de Java, en el que vamos a ver en detalle los gestores de diseño. Porque de momento ya sabemos cómo poner componentes en una interface, pero no tenemos control sobre cómo se van a ordenar estos elementos dentro de esa interface. Para eso tenemos que usar un conjunto de clases que se llaman Layout Managers, gestores de diseño. Vamos a aprender cómo usar los Layout Managers para ordenar los componentes de cualquier interface que creemos. Aprovecharemos las ventajas de la flexibilidad de Swing, que ha sido diseñado para ser presentado en muchas diferentes plataformas que soportan el lenguaje Java. Vamos a aprender cómo poner varios gestores de diseño a funcionar sobre la misma interface, ya que en muchas ocasiones puede ocurrir que ninguno de estos gestores de diseño se adapte exactamente a lo que queremos. Por eso, la flexibilidad de Swing nos permite utilizar varios gestores de diseño en una misma interface, como veremos. Como ya sabemos, una interfaz gráfica de usuario diseñada con Swing es totalmente fluida. Al redimensionar esta ventana, sin embargo, puede que se causen auténticos desastres en la organización que tenga nuestra interface, como componentes moviéndose a lugares en un contenedor que no quisiéramos que se pusieran allí. Esta fluidez con la que cuentan las interfaces es una parte necesaria del soporte de Java para distintas plataformas donde hay ciertas diferencias, aunque sean sutiles, en el modo en el que cada plataforma muestra cosas, como pueden ser los botones, las barras scroll y otros componentes más. En lenguajes de programación, como puede ser Microsoft Visual Basic, por ejemplo, la localización de un componente en una ventana está definido de modo preciso por sus coordenadas X e Y. Algunas herramientas de desarrollo de Java nos permiten un control similar sobre una interface a través del uso de sus propias clases, así que también podría hacerse, pero como decimos, los resultados no suelen ser los deseados. Por eso, cuando usamos Swing, ganamos mucho más control sobre el diseño de una interface al usar estos gestores de diseño. Y creamos diseños que se adaptan a todas las plataformas en las que se pueda usar un programa creado con Java. Resumiendo, lo que hacen los gestores de diseño es determinar el modo en que los componentes van a ordenarse cuando sean añadidos dentro de un contenedor. El gestor de diseño por defecto para los paneles es la clase Flow Layout, que ya hemos hablado de ella y de la cual podemos ver aquí un ejemplo. Lo que hace este gestor es dejar fluir a los componentes de izquierda a derecha en el orden en el que sean añadidos al contenedor. Cuando no hay más espacio, una nueva fila de componentes empieza inmediatamente debajo de la anterior y también de izquierda a derecha. Este es el flujo más sencillo, el gestor de diseño, perdón, más sencillo y que se utiliza por defecto si no se indica otra cosa. Pero Java incluye un grupo de gestores de diseño para propuestas genéricas. Son los más importantes: Border Layout, del que aquí vemos un ejemplo, Boss Layout, Car Layout, Flow Layout, el que ya decíamos por defecto, Grid Back Layout, que es el que vemos aquí, y Grid Layout. Veamos para empezar los pasos para añadir un gestor de diseño dentro de una interface que vayamos creando. El primer paso para crear un gestor de diseño es llamar a su constructor para crear una instancia de la clase a la que pertenece. Aquí vemos un ejemplo de la creación de un objeto de la clase Flow Layout, con lo cual tenemos creado un objeto para aplicar este gestor de diseño, Flow Layout en concreto.
A continuación, lo que tenemos que hacer es que ese gestor de diseño se le aplique a un contenedor. Y para eso tenemos que utilizar el método setLayout. Método setLayout que va a hacer que a ese contenedor se le aplique el diseño que le indiquemos. Este gestor de diseño para un contenedor tiene que ser establecido antes de que coloquemos ningún componente dentro de ese contenedor. Si no se especifica ninguno, se usa, como ya dijimos, el que se tiene por defecto, que es Flow Layout para los paneles y Border Layout para los marcos y ventanas. Esta declaración que aquí vemos, este conjunto de declaraciones, inicio de un programa, es el que va a determinar cómo indicarle a un marco qué gestor de diseño tiene que utilizar para controlar la forma en la que se van a ordenar sus componentes. Lo veremos en distintos ejemplos prácticos hoy, pero la primera parte sería la que aquí vemos. De lo que veíamos ahora, vemos como dentro del constructor de este marco, primero determinamos en esa línea, creamos un objeto de la clase FlowLayout, de uno de los gestores de diseño, y a continuación utilizamos el método setLayout para aplicárselo a este marco en concreto. Pues una vez que tenemos el contenedor y una vez que tenemos el gestor de diseño que le vamos a aplicar, es cuando podemos empezar a añadir componentes al contenedor que está gestionado por ese gestor de diseño. Para algunos de estos gestores, como puede ser el Flow Layout, el orden en el cual los componentes son añadidos, por tanto el orden en el que aparecen en el código, es importante. Irá colocando, en el caso de Flow Layout, de izquierda a derecha, en el mismo orden en el que aparecen escritos en el código. En otros casos, como vemos, se le indicará con los parámetros que se le pasen al llamar al método el lugar donde hay que colocarlo. Iremos viéndolo en ejemplos concretos. Como decimos, el gestor de diseño más simple es el Flow Layout, que se crea a través de la clase de ese mismo nombre, Flow Layout, que se encuentra en el paquete Java AWT. Diseña los componentes en filas de modo muy similar a cómo se ordenan las palabras en una página, de izquierda a derecha cuando vamos escribiendo, cuando no hay más espacio en el borde derecho, seguimos en la siguiente línea, empezando también a la izquierda. Pues de este mismo modo organiza el Flow Layout los distintos componentes dentro del contenedor. Por defecto, los componentes en cada fila estarán centrados cuando usemos el constructor de Flow Layout sin pasarle ningún argumento. Si queremos que los componentes estén alineados a lo largo de los bordes, bien derecho o bien izquierdo del contenedor, las variables de clase Flow Layout Left o Flow Layout Right nos permitirán que esto sea así. Existen aún más, este modo de ordenar la información de izquierda a derecha es común en nuestras civilizaciones, pero recuerda que Java es un lenguaje de programación universal y, por ejemplo, en el mundo árabe tienen la costumbre de escribir de derecha a izquierda. El idioma chino también se escribe de otra manera. Por eso existen otros como Flow Layout Leading o Trailing, que justo empiezan a ordenar en el sentido contrario. No es lo más normal que queramos hacerlo así, pero puedes buscar información sobre estas constantes de clase dentro de la información en la documentación de Java para Flow Layout. Vamos a ver un par de ejemplos prácticos que nos van a servir tanto para ver cómo crear un gestor de diseño Flow Layout, sobre todo lo que más nos interesa, para ver cómo aplicárselo a un marco y posteriormente cómo añadir componentes a ese marco, a ese contenedor. Vamos a empezar. Empezamos con un nuevo archivo al que vamos a llamar alfabeto y la estructura, con la creación de la clase del constructor y del método main para convertirlo en aplicación. Lo primero que vamos a hacer dentro de nuestra clase es crear los botones que vamos a usar en la interface. De momento solo creamos los botones, no los asignamos a ningún marco, panel ni a nada. Simplemente
con el uso de la clase JButton, que ya conocemos, creamos un conjunto de botones que le llamamos la letra por la que empiezan. A continuación, dentro del constructor vamos a empezar, como en tantas otras ocasiones, usando super para llamar al constructor de la superclase. Vamos a darle un tamaño al marco que vamos a crear y vamos también a indicar el comportamiento por defecto del botón. Esto ya, como también en tantas otras ocasiones, set size y set default close operation. Ahora sí, la parte que nos interesa para lo que estamos viendo. Vamos a crear un objeto de la clase del gestor de diseño que queremos utilizar. Vamos a aplicárselo para que se use en este marco y posteriormente vamos a añadir los componentes, en este caso los botones que hemos creado antes. Así que para empezar, creamos nuevo objeto de la clase FlowLayout, al que le pasamos como parámetro FlowLayoutLeft, con el que le indicamos que queremos que alinee los componentes que vayamos a incluir dentro del marco al que se le aplica este gestor de diseño a la izquierda. Tenemos, por tanto, en MiLayout nuestro objeto gestor de diseño. Ahora se lo aplicamos al marco. Y lo aplicamos con el método setLayout, como ya decíamos, pasándole como argumento el gestor de diseño que queremos aplicarle, que es MiLayout en este caso. Así que ya tenemos creado el gestor, se lo tenemos aplicado a nuestro marco y ahora sí ya podemos añadir los componentes que aquí hemos creado dentro de nuestro marco a los que por tanto se les va a aplicar el gestor de diseño FlowLayout. Para añadirlos usamos el método add y pasándole como parámetro el nombre del elemento a añadir sin más. Cosa que hacemos para todos los componentes que queramos añadir. En este caso son estos 7, creo que son. Y ahora simplemente nos queda por configurar la visibilidad con set visible true, como también ya sabemos. Pues con esto, sin más, tenemos ya creado nuestro primer gestor de diseño, se lo tenemos aplicado a nuestro marco y tenemos añadido componentes que van a seguir las reglas del gestor de diseño que se le indique, en este caso FlowLayout. Ahora simplemente nos queda por crear un objeto de la clase que estamos utilizando, alfabeto, para que se ejecute el constructor y se lleve a cabo todo el proceso que acabamos de explicar. Lo ejecutamos y aquí tenemos este primer ejemplo de marco conteniendo unos botones a los que se le ha aplicado un gestor de diseño FlowLayout. En esta aplicación, como vemos, los componentes aparecen con cierta separación entre sí. En concreto, es una separación de 5 píxeles entre cada componente de la fila y también 5 píxeles entre fila y fila, como vemos. Esto es lo que hace por defecto FlowLayout cuando no se le indica nada, pero podemos cambiar esta separación entre los componentes pasando algún argumento extra al constructor. Cuando creamos con el constructor FlowLayout, podemos indicarle la separación que queremos que haya entre los componentes. Vamos a ver cómo hacerlo con otro ejemplo. Bueno, simplemente lo que vamos a hacer, vamos a copiar esta línea, vamos a comentarla para mantener las dos versiones y ahora aquí, como decíamos, lo único que tenemos que hacer es pasarle más argumentos extra. Después del primero, en el cual indicamos la localización, vamos a indicarle con dos enteros la separación que queremos que haya entre componentes y la separación entre filas. Vamos a poner un valor para que se note la diferencia de modo claro. Vamos a poner, por ejemplo, 25.15 y guardamos y volvemos a ejecutar nuestros nuevos valores y observa ahora la separación que aparece entre cada uno de los componentes, que es ahora de 25, y entre las filas, que es de 15.
El segundo gestor de diseño que vamos a ver es el que se denomina Boss Layout, que puede usarse para apilar componentes bien de arriba a abajo o de izquierda a derecha. Este diseño Boss está gestionado por la clase Boss Layout, que se encuentra dentro del paquete Java Swing y introduce una mejora respecto al Flow Layout, ya que en este caso se asegura que los componentes siempre se van a alinear bien verticalmente, como es el ejemplo que vemos aquí, o bien horizontalmente, independientemente de cómo redimensionemos el contenedor. Siempre se mantendrán en la alineación vertical o horizontal que le indiquemos. Un gestor de diseño box tiene que crearse pasándole dos argumentos a su constructor. El primero, el contenedor que va a manejar, y el segundo, una variable de clase que es donde se configura la alineación, que puede ser bien vertical o bien horizontal. Esa alineación, vertical o horizontal, se especifica con variables de clase de la clase Boss Layout y puede ser como vemos aquí, X-axis o Y-axis para la alineación horizontal o vertical. Horizontal sería de izquierda a derecha, vertical Y-axis de arriba a abajo. El código que vemos aquí configura un panel para que use un diseño box, un box layout, y se le aplica la alineación vertical, como vemos al indicarle aquí Y-axis. Los componentes que añadamos se mostrarán con su tamaño preferido. Cuando es una alineación de tipo horizontal, el gestor de diseño Boss intenta dar a cada componente la misma altura. Si es el alineamiento vertical, intenta darle a cada uno el mismo ancho, aunque desde luego tiene que mantener el ancho en caso de que supere el contenido que tiene el necesario para igualar a los demás. Vamos a verlo de nuevo con un ejemplo de aplicación que seguro que queda más claro. Vamos a crear una interface con dos paneles y a cada uno de ellos le vamos a aplicar un gestor de diseño distinto. Lo veremos más en detalle hoy, pero para empezar con este ejemplo, vemos una de las características fundamentales de este tipo de gestores de diseño usados en Swing. Pueden usarse varios en una misma interface, lo que explica su gran flexibilidad. En este que vamos a crear, en el panel superior, pondremos una serie de botones ordenados horizontalmente, utilizando para ello el gestor de diseño que estamos viendo, el Box Layout. Se situarán siempre en el borde superior de la interface y aparecerán aplicados horizontalmente, aunque cambiemos las dimensiones de la ventana, ya que se le aplica la constante de clase Boss Layout X-axis, como veíamos hace un momento. Si quisiéramos que fuera vertical, sería Y-axis. Empezamos con esta estructura genérica, como siempre. Lo hacemos miembro del paquete gestores, importamos los paquetes que necesitamos. Creamos la clase pila, el constructor pila y el método main para ejecutarlo. Dentro de la subclase de la clase JFrame, pila, como siempre, vamos a empezar llamando al constructor de la superclase, dándole un tamaño y un comportamiento para el botón de cierre. En pila, como subclase de JFrame, es donde tenemos el marco genérico, dentro del cual vamos a incluir dos paneles, cada uno de ellos con un gestor de diseño distinto. Pero eso posteriormente. De momento, esto ya he hecho tantas veces. Llamamos al constructor de JFrame, le damos un tamaño y con Set Default Close Operation determinamos cómo se va a comportar el botón de cierre. Así que dentro del marco empezamos creando el panel superior, que es donde vamos a utilizar el diseño box, el que estamos viendo ahora, el box layout, y donde vamos a colocar esos botones horizontalmente. Así que lo primero, los tres pasos que ya decíamos. Primero vamos a crear un panel que va a ser el contenedor. Segundo, vamos a crear un gestor de diseño para aplicarle al panel, que en este caso será el Boss Layout. Y tercero, vamos a hacer que ese gestor de diseño se le aplique al panel. Empezamos creando un panel.
como siempre, llamando, creando una nueva instancia de la clase, en este caso de la clase JPanel. Vamos a llamarle, por ejemplo, panel comando. A continuación, creamos un nuevo objeto, instanciamos un objeto de la clase para boss layout, al que tenemos que pasarle como parámetros el primero el contenedor, que en este caso es un panel al que queremos aplicárselo, el panel que acabamos de crear, y como segundo la orientación, la alineación, que en este caso le pasamos la constante de clase x-axis y por lo tanto queremos que sea horizontal. Ahora, después de tener creado el panel, después de tener creado el gestor de diseño, tenemos, aunque aquí ya se lo pasamos, es uno de los argumentos a pasarle al constructor de boss layout, tenemos que indicarle al panel, en este caso al panel comando, que use este gestor de diseño. Para eso, como ya sabemos, tenemos que utilizar el método setLayout de JPanel y pasarle el nombre del gestor de diseño que queremos aplicarle, que es horizontal. Así que, por lo tanto, tenemos ya el panel y el gestor de diseño aplicado a ese panel. Estamos ya preparados para empezar a añadir ahora componentes dentro del panel. Y para añadir componentes, de nuevo el proceso, dos partes: la primera crear el componente y la siguiente añadirlo mediante el método add, también hecho muchas veces. Vamos a crear, por ejemplo, cuatro botones mediante la instanciación de cuatro objetos de la clase JButton, como ya sabemos, pasándole el nombre que queremos que aparezca en el botón. Y ahora exactamente lo mismo para añadir con el método add de panel comando, que es el nombre que le hemos dado al objeto panel que acabamos de crear. Creamos de este modo, como ahí vemos. Añadimos los cuatro botones que acabamos de crear dentro del panel al que, como ya sabemos, se le aplica el gestor de diseño boss o el boss layout. A continuación vamos a crear un segundo panel que nos va a servir tanto para ver mejor el funcionamiento de boss layout como también para ver la sencillez del uso de más de un gestor de diseño dentro de una interface. Así que creamos un panel inferior que va a ser un panel de entrada de texto. De nuevo repetimos el proceso: creamos el panel, creamos el gestor de diseño que le vamos a aplicar, que en este caso va a ser un flow layout, y después componentes. Vamos, para este panel que va a ser una área de entrada de texto, vamos a añadirle una barra scroll, como ya sabemos también hacer. Así que, en el paso, creamos el nuevo panel, al que vamos a llamar panel texto. Segundo paso, creamos el área de texto a la que tenemos que pasarle, como ya sabemos, unas dimensiones en caracteres, 4 de alto, 70 de ancho. Seguimos añadiéndole una barra scroll a esta área de texto, que, como decíamos, íbamos a hacerlo, como vemos, le llamamos panel scroll, le decimos que se aplique a texto, y recuerda que ahora, cuando sea el momento de añadirlo, tenemos que utilizar panel scroll y no panel texto, que ya va incluido junto con panel scroll. Y ahora creamos el gestor de diseño, que ya decíamos que es floor layout, y se lo aplicamos, como vemos. Este gestor de diseño se le aplica al conjunto del marco. Y ahora justo lo que nos queda por hacer es añadir estos dos paneles que hemos creado a el marco que estamos utilizando, que es el que tenemos aquí con el nombre genérico de pila. Así que dentro de su constructor, que es el constructor del marco, recuerda, utilizamos add para añadirle los dos paneles. Así que lo ponemos junto mediante el uso del método add, pasando como argumento el nombre de cada uno de los paneles, panel comando, y bueno, el otro, recuerda, el nombre del scroll, que es el que tenemos que pasar, no el nombre del panel si contiene scroll, como es este caso. Y ahora, por último, nos queda por añadir el set visible a true, como ya sabemos, con lo que tenemos totalmente construido el
marco que, recapitulando, recuerda que es un marco al que al conjunto del marco se le aplica un gestor de diseño float layout, pero ese marco está formado por dos paneles y al panel superior se le aplica un gestor de diseño post layout con la constante de clase horizontal para que aparezcan horizontales los componentes, que en este caso son botones. Simplemente nos queda por crear una instancia del objeto dentro de main. Lo hacemos con el uso de new, como siempre, y ya tenemos nuestra aplicación construida. La ejecutamos, vemos la salida. Aquí la tenemos y lo que decíamos, observa cómo aumentemos, reduzcamos el tamaño de la ventana. Los botones siempre van a aparecer horizontales al aplicarle ese gestor de diseño post-layout. Aquí iría la caja de texto, la cual, pues, después de escribir, aparecerían los barras scroll. Si no aparece, es por el tamaño que le hemos dado. Aquí, bueno, y habría que, como vemos, aparece en el momento en el que no puede aparecer toda la ventana, como ya sabemos. El tercero de los gestores de diseño que vamos a ver es el que se denomina Grid Layout y es muy similar a los grids o parrillas que se utilizan para recuperar información de la base de datos. Por ejemplo, ordena todos los componentes en un grid, en una parrilla de filas y columnas. Los componentes son añadidos primero a la fila superior del grid y empezando con la celda del grid que se encuentre más a la izquierda y continúa a la derecha. Cuando todas las celdas que se han indicado para esta fila estén cubiertas, se pasa a la siguiente fila, también de nuevo con la primera celda a la izquierda. Y así seguirá sucesivamente, como vemos en este ejemplo. Estos gestores de diseño grid se crean con la clase Grid Layout y es una clase que pertenece al paquete Java AWT. Cuando lo creamos, tenemos que pasarle dos argumentos en los cuales le indicamos el número de filas y el número de columnas con el que va a contar. En este ejemplo que vemos aquí, creamos un nuevo gestor de diseño Grid Layout y le damos, como vemos, 10 filas y 3 columnas como argumentos para la creación. Pero lo mismo que pasaba con Flow Layout, podemos también especificar una separación horizontal y vertical entre los componentes mediante el uso de dos argumentos extra, el tercer y cuarto argumento que aquí vemos. Este nuevo grid, este nuevo gestor de diseño grid que creamos, estaría formado por 10 filas, 3 columnas y tendría una separación horizontal de 5 píxeles y una separación vertical de 8 píxeles. Nos referimos a separación entre los componentes a los que se le aplique este tipo de diseño. Como vemos, el proceso es en todos los casos muy similar. Vamos a llevar a cabo un nuevo ejemplo práctico con la creación de una interfaz a la que le apliquemos este gestor de diseño. Vamos con este nuevo ejemplo en el cual buena parte que ya hemos hecho en muchas ocasiones ya lo tenemos en pantalla. Aquí, como vemos de nuevo, la parte de hacerlo un miembro de un paquete, importar los paquetes que necesitamos, crear la clase y aquí lo que hacemos es crear una serie de botones, ya lo hemos hecho en muchas ocasiones, que son los componentes que vamos a utilizar. Y en el constructor también el super set size, el default y también ya instanciar el objeto de la clase que estamos creando, que le llamamos grupo. Todo esto ya he hecho tantas veces, no tiene sentido estarlo repitiendo. Así que a partir de aquí, ahora sí, aunque también es, ya lo hemos hecho prácticamente muy similar en los anteriores ejemplos que hemos visto hoy. Y así los tres primeros pasos que exactamente hacíamos antes, igual creamos un panel,
creamos un objeto del gestor de diseño que estamos utilizando ahora, Grid Layout, y le aplicamos ese gestor de diseño a el panel. Exactamente lo que hacíamos antes, un panel al que llamamos panel, Grid Layout al que llamamos miembros, y hacemos mediante el uso del método setLayout de panel, le aplicamos el gestor de diseño miembros. Hasta aquí también de nuevo, nada nuevo, valga la redundancia, pero muy importante para entender el modo de aplicar este tipo de gestores de diseño en los contenedores. Pues ahora, de nuevo también, ya una vez que tenemos nuestro panel, nuestro gestor de diseño y aplicado a nuestro panel, pues ahora le añadimos los componentes, que son todos estos botones que hemos creado antes y a los que vamos a añadir al panel mediante el uso de add. Así que panel add y el nombre de cada uno de esos componentes que queremos añadir y set visible true. Decir, porque aquí lo vemos, que vamos a crear una parrilla de tres filas, tres columnas, y con una separación entre componentes horizontal y vertical, o entre componentes y entre filas de 10 en cada uno de los casos, para que se vea claro. Y nada más, con esto ya tenemos creado nuestro panel con los botones a los que se le aplica al panel y por lo tanto a los componentes del panel el diseño grid layout. Lo guardamos y lo probamos. Y aquí tenemos, como vemos, el tamaño por defecto. Si no da, no tiene suficiente tamaño, no aparece el nombre. Si lo ampliamos, pero observa que aunque lo ampliemos, aumenta el tamaño de los componentes, pero se mantiene esta misma distribución en grid, en parrilla 3x3, como indicamos, y la separación 10-10, que también indicamos como argumentos al pasarle al componente. Observa que estas dos cosas no cambian, tenga el tamaño que tenga la ventana. El marco, hablando más apropiadamente, aunque en fin, se entiende. El siguiente de los gestores de diseño que vamos a ver es el que se denomina Border de Layout, diseño de borde, y se crea usando la clase Border Layout, que pertenece al paquete Java AW3. Lo que hace este gestor de diseño es dividir un contenedor en cinco secciones que vemos en este ejemplo. Son la sección norte, sur, este, oeste y centro. Si recuerdas, era el que teníamos que utilizar cuando creábamos una barra de herramientas para que fuera doqueable, acoplable en cada uno de los bordes, norte, sur, este y oeste. En este caso eran para la barra de herramientas, y es bastante común en este tipo de diseño que se use para eso, para que tenga una función los bordes, mientras que la parte central, que suele ser más grande, sea donde vaya la ventana principal. Cuando se utiliza un gestor de diseño, un tipo de diseño como este, el Border Layout, los componentes que van en los cuatro puntos cardinales toman el espacio justo que necesitan los componentes que situemos allí, lo que hay que indicar, como veremos ahora en un momento. Y todo el resto del espacio que no necesitan los bordes es el que se le asigna a la parte central, que por eso suele ser la más grande. Los constructores para un nuevo border layout pueden ser bien en border layout sin ningún argumento, o podemos pasarle dos argumentos en los que se le indican la separación horizontal y vertical entre los componentes, como veíamos en algún otro ejemplo. Por tanto, lo que es la creación de un gestor de diseño, un objeto de esta clase, Border Layout, y aplicárselo a un contenedor, exactamente lo mismo que hemos visto para estos gestores de diseño anteriores. Lo que cambia es el modo en el cual tenemos que añadirle componentes. Cuando utilizamos add, como vemos aquí, hay que pasar, además del nombre del componente que queremos añadir, en cuál de las cuatro secciones queremos añadirlo, o de las cinco también en el centro. Tenemos que indicar aquí
en cuál de las secciones que forman este gestor de diseño queremos que se incluya el componente. Y se puede incluir, desde luego, más de un componente en cada una de las secciones. Así que en el ejemplo que aquí vemos, añadiríamos dentro de un panel, dentro de un contenedor al que se le ha aplicado un gestor de diseño Border Layout, un botón de nombre nButton y lo situaríamos en la parte superior, al pasarla aquí, Border Layout North, esta constante de clase. Se situaría, por lo tanto, en la parte superior. Creo que con esto debe quedar claro el tamaño y la disposición de cada una de las áreas. Dependerá de los componentes, el tamaño preferido, o si no se le indica de otro modo, que tenga cada uno de esos componentes. Y todo lo que no ocupe, los cuatro bordes, es lo que se le asigna a el centro. Vamos a verlo en un nuevo ejemplo práctico. Código para el nuevo ejemplo, que incluso ya ponemos completo porque después de los que hemos visto prácticamente en todos, como vemos, es exactamente lo mismo. Aquí, para empezar, creamos nuestra clase y dentro de ella creamos una serie de botones que vamos a llamarle botón N, botón S, norte, sur, este, oeste, centro, para que se coloque en cada uno. Creamos el constructor, el super, el tamaño set default para el botón, y ahora aquí, como vemos, es donde creamos nuestro diseño de border layout, que ya lo hacemos de este modo, más rápido, set layout igual a new border layout, con lo cual se lo estamos aplicando a el marco dentro del que se encuentra en el constructor. Y a continuación le añadimos los botones, y la diferencia es que aquí, aparte del nombre, le tenemos que pasar donde queremos que se localice. Aquí localizamos uno en cada uno de los cuatro bordes y otro en el centro. Usamos el visible true y en main simplemente creamos un nuevo objeto. Aquí, como vemos, como siempre, como es simplemente para que se ejecute el constructor, al crear el objeto ya llega, pero si no queremos que aparezca aquí, recuerda que este método setVisible es público y por tanto podríamos ponerlo aquí, pero tendríamos que ponerlo como marco setVisibleTrue, con lo cual el resultado es exactamente el mismo. Aplicamos el método fuera del constructor, pero al ser un método público se puede, y con esto tenemos, creo que no tiene nada más que explicar. Aquí lo podemos ver cómo se sitúan los botones. Aquí le dimos un tamaño que puedes cambiar para ver el resultado, también poniendo varios componentes en cada caso, o dándole un tamaño distinto a los componentes también, desde luego. Hemos visto ya varios gestores de diseño y puede que te estés preguntando las ventajas que presentan cuando tengas que elaborar una interfaz gráfica de usuario para un programa. En ocasiones, elegir un gestor de diseño no es tarea fácil. Uno nos puede parecer demasiado rígido, otro demasiado desordenado, otro nos queda muy raro. Esto que he puesto en pantalla ni mucho menos hace referencia a cada gestor de diseño en concreto, simplemente como un ejemplo que la situación en la que nos encontramos cuando cada gestor de diseño no tiene algo que necesitamos en concreto para nuestro diseño. Para encontrar el diseño que nos vaya bien, en muchas ocasiones puede que tengamos que combinar más de uno de estos gestores en la misma interface. Ya lo hemos hecho en un ejemplo anterior y lo haremos en más ocasiones, pero de modo general el proceso consiste en poner varios contenedores dentro de un contenedor más grande. El grande puede ser un marco, por ejemplo, y los pequeños pueden ser paneles, y a cada uno de esos paneles le asignamos después su propio gestor de diseño, con lo cual podemos combinar todos estos gestores. Las posibilidades que esto nos abre para crear un diseño son inacabables. Con esto del diseño de una GUI, de una interfaz gráfica de usuario, pasa algo similar al diseño de una base de datos. Puede que no sea tan complejo, pero sí que es similar. Hay personas que siguen buscando un sistema que les permite hacerlo apretando un botón, y puede existir algo así. Hay programas que automatizan todos estos procesos, pero de ese modo lo que van a hacer es crear su propio diseño, no tu diseño. Si quieres crear tu propio diseño, tienes que trabajarlo.
Por eso, antes de elaborarlo, antes de ponerse a escribir código, a crear clases, es necesario un trabajo previo de preparación. Tener muy claro qué es lo que queremos conseguir, determinar las partes de qué va a constar, hacer uno o mejor incluso varios bocetos, varios bosquejos. No utilizo la palabra diseños para no confundirla con lo que estamos viendo ahora. Incluso pueden hacerse sobre papel antes de empezar la elaboración del código. Una vez que tenemos claro el diseño, se trata de crear dentro de un gran contenedor, contenedores más pequeños, creados en general con la clase JPanel. Estos paneles son contenedores usados para agrupar componentes juntos. Y hay dos cosas importantes a recordar cuando trabajamos con paneles. La primera es que ese panel tenemos que llenarlo con componentes antes de añadirlo a un contenedor mayor. Después de que lo hemos añadido a otro contenedor, ya no vamos a poder añadirle componentes. Así que antes tenemos que cargarlo, llenarlo con sus componentes. Y en segundo lugar, cada panel tiene su propio gestor de diseño. Así que podemos aplicar un gestor al contenedor, pero después podemos aplicar también gestor a cada uno de los paneles. Si no se aplica ninguno, recuerda que se aplica el gestor de diseño por defecto, que varía según el tipo de contenedor. Resumimos de nuevo, aunque también ya lo hemos hecho en varias ocasiones, pero para que quede claro, los pasos para poder realizar este proceso de usar varios paneles y por lo tanto varios gestores de diseño dentro de un mismo proyecto, dentro de un mismo de una misma interface. El primer paso es crear los paneles que se crean con una simple llamada al constructor de la clase JPanel, como se muestra en el ejemplo que aquí vemos. Con esto tendríamos un panel llamado de ese mismo modo panel. En segundo lugar, el gestor de diseño que se le va a aplicar a el panel se configura llamando al método setLayout de ese panel. En la declaración que vemos aquí, se crea un gestor de diseño de tipo FlowLayout y se le aplica a un panel que se llama miPanel mediante el uso del método setLayout, pasándole como argumento el nombre del gestor de diseño que queremos aplicar, que es el creado arriba. Y en tercer lugar, añadimos componentes a ese panel llamando a su método add. Método que funciona igual para los paneles como lo hace para otros contenedores. Las declaraciones que aquí vemos, creamos un campo de texto de nombre campo nombre y lo añadimos a un panel de nombre miPanel mediante el uso del método add. Una vez hecho esto, tenemos nuestro panel con componentes y con un gestor de diseño el que queramos y podemos añadirlo ahora a un contenedor mayor usando a su vez el método add de ese contenedor. Veremos varios ejemplos de este uso de paneles combinados en el resto de los programas que aún vamos a ver hoy, pero creo que era importante resumir de modo genérico el proceso. Vamos a ver ahora un gestor de diseño que difiere de los anteriores porque oculta algunos de los componentes a la vista. Se trata del gestor de diseño CAR o el CAR Layout, que va a estar formado por un grupo de contenedores, pueden ser bien contenedores o pueden ser componentes, de los cuales solo se mostrará uno a la vez. De modo similar a como ocurre en algunos juegos de cartas, en los que se van destapando las cartas una a una. De ahí el nombre que se le da a este gestor de diseño. Cada contenedor en el grupo se llama un CAR, una carta. Si has usado alguna vez un asistente para la instalación de un programa, que seguro que sí, has trabajado ya con un sistema como el de CAR Layout. El modo más común para usar un gestor de diseño CAR Layout es usar un panel para cada una de las cartas y, como siempre, los paneles, los componentes se añaden a ese panel primero y luego los paneles se añaden al contenedor general, que es el que se configura para que se le aplique el diseño CAR Layout. La clase de este gestor de diseño es la clase CAR Layout.
Out, que forma parte del paquete Java AWT, y para crear un nuevo objeto pues se hace de nuevo con un simple constructor como el que aquí vemos. Y el método setLayout es usado para hacer que este sea el gestor de diseño para un contenedor, que es el que tiene que indicarse con este método setLayout. Así que en esta declaración que aquí vemos se le aplicará un gestor de diseño carLayout de nombre CC a el contenedor que se indique con este método. Podemos hacerlo en el constructo del marco, con lo cual llegaría a componer esto, y si no, si es un método que hay que llamar de la clase, habría que anteponerle el nombre de la clase, como sabemos. Después de que ya tenemos creado el gestor de diseño y tenemos configurado un contenedor para que use ese gestor de diseño carLayout, tenemos que usar un método add para añadir los componentes, algo diferente, ligeramente diferente de los que veíamos. Es el que aquí tenemos su sintaxis. Al método add tenemos que añadirle dos argumentos. El primero es donde vamos a especificar el contenedor o el componente que va a servir como una carta. Si se trata de un contenedor, todos los componentes tienen que haber sido añadidos antes de que añadamos ese componente dentro del car layout. Y el segundo argumento para el método add es un string que lo que hace es indicar el nombre que le queremos dar a la carta. Puede ser que le queramos llamar por número, car 1, carta 2, carta 3 o de cualquier otro modo. Cuando un contenedor que usa un diseño de este tipo car se muestra por primera vez, el car visible, la carta visible, va a ser la que se ha añadido primero dentro del contenedor. Y las siguientes cartas pueden mostrarse llamando al método show, que es un método del gestor de diseño carLayout, y que vamos a tener que pasarle dos argumentos, como aquí vemos. El primero de ellos es el contenedor que contiene las cartas y el segundo el nombre de la carta. Si el primero, como es en este caso, le pasamos des, estamos diciendo que nos referimos al objeto dentro del cual se encuentra esta declaración. Así que con esta declaración que aquí vemos, lo que hacemos es llamar a una carta de nombre carta edad que se encuentra dentro del objeto desde el cual se está usando el método. Cuando una carta se muestra, la anterior, la que sería este momento, se ocultará. En un diseño de este tipo carLayout solo se puede estar viendo una carta, por seguir llamándole así, a la vez. Este cambio entre las distintas cartas, los distintos paneles que formen nuestro diseño, se suele hacer siempre mediante la acción de un usuario. En este ejemplo que aquí vemos, muy similar al que aparece en los programas de instalación, tiene que pulsarse sobre un botón hasta que en el último aparece deshabilitado siguiente y se habilita finalizar para terminar el proceso. Podría ser de otros muchos modos, por ejemplo, seleccionando de una ventana desplegable, por ejemplo. Vamos a crear ahora un proyecto un poco más complejo en el cual tanto vamos a ver cómo utilizar este gestor de diseño carLayout, como también vamos a ver cómo podemos aplicarle diferentes gestores de diseño dentro de la misma interface a distintos contenedores. Vamos a empezar creando un nuevo archivo al que llamamos, por ejemplo, asistente encuesta, y empezamos haciéndolo miembro del paquete gestores, donde estamos incluyendo todos estos archivos e importando los paquetes que vamos a necesitar. Importamos los paquetes Java AVT y Java Xswing, como siempre, y también el paquete Java AVT Event, que puede que ya lo hayas visto en algún ejemplo anterior, pero siempre aparecía con esta raya que NetBeans nos indica que el paquete se importa pero que no se está utilizando. De momento no hemos escrito código, por eso aparece en todas, pero en los anteriores programas donde importábamos este archivo
seguía apareciendo así al final, porque no trabajamos de momento con eventos. En este ejemplo, por primera vez, vamos a trabajar con eventos, aunque no entraremos de momento en profundidad. Es el siguiente apartado al que vamos a dedicar el curso. Pero ya en este proyecto sí, por primera vez, vamos a usarlos, vamos a trabajar con eventos. Cuando se habla de eventos en programación, se refiere a algo que pasa, que se pulse una tecla, que se pulse en cualquier sitio de la interfaz con el ratón, por ejemplo, que se pulse sobre un menú, sobre un icono de una barra de herramientas. Eso hace que el programa lo detecte y se produzca una respuesta. En este programa que vamos a crear y que, como sabemos, va a usar el gestor Car Layout, el paso de una carta a otra será la acción que lleve a cabo el programa cuando detecte que tiene lugar un evento, y el evento que tiene que tener lugar es que se toque un botón. Cuando digo que se toque un botón, me refiero a que se pulse, a que se haga clic con el ratón sobre un botón. Eso desencadena un evento que en nuestro caso lo que va a hacer es que se pase de una carta o de una pantalla a otra dentro de nuestro diseño. Muy pronto, ya en realidad habrá que empezar a decir más lo de tocar sobre un botón que lo de pulsar. Las pantallas táctiles cada vez se están extendiendo más. Acaba de aparecer el iPad precisamente estos días, y en este caso se toca sobre los botones, no se pulsa con un ratón. Pero de momento vamos a seguir usando ese método que ya se puede llamar clásico, el de pulsar con el ratón, el clic de ratón, que puede que no mucho tiempo forme parte de la prehistoria o de la historia antigua, al menos de la informática y la programación. A continuación vamos a crear nuestra clase asistente encuesta. Se trata de un panel, que es lo que vamos a usar como contenedor para el car layout. Después ya veremos cómo, al final, cuando tengamos todo este archivo creado, crearemos otro que será el contenedor dentro del cual se abrirá nuestro car layout. Pero de momento, aquí vamos a crear un panel. Lo hacemos, como ya sabemos, utilizando extends jpanel. Pero también vamos a usar una interface, la interface acción listener, que es la que nos va a permitir poder detectar los eventos cuando tengan lugar, en este caso cuando se pulse sobre el botón. Esta interface acción listener es la que nos va a permitir llevar a cabo todo el trabajo con eventos. Así que, para empezar, como ya sabemos, para utilizar una interface tenemos que hacerlo con implements y el nombre. De momento aparece un error, no nos preocupamos, ya tienes que saber por qué es, porque lo vimos cuando la interface. Cuando se implementa una interface, hay que implementar todos los métodos que tiene esa interface. Como no lo hemos hecho, aquí nos aparece un error diciéndonos que estamos usando la interface y que no hemos sobrescrito sus métodos, y por tanto no va a compilar bien. En este caso, acción listener cuenta con un único método que en un momento crearemos. Vamos a implementar a partir de su firma, que, como ya sabemos, también es lo único que tiene la interface. Aquí puedes ver las especificaciones para esta interface Action Listener, que forma parte de Java AVT Event, que por lo tanto ahora sí este paquete lo estamos usando. Y como vemos, esta interface cuenta con un único método, Action Performed, que vamos a configurar en un momento. Ya digo que todo lo relacionado con los eventos, que es en realidad lo que le da vida a una interfaz gráfica de usuario. Hasta ahora, pues, creamos campos de texto, botones, menús, pero si pulsamos sobre ellos no pasa nada. El uso de los eventos es la clave para que el programa sepa qué hacer cuando tiene lugar cualquier acción de este tipo: pulsar sobre un botón, seleccionar un elemento dentro de un menú desplegable, etcétera, etcétera. Pues aunque eso lo haremos en su momento, de momento lo que nos interesa saber es que esta interface lo que nos hace es permitirnos que nuestro programa pueda responder a eventos. Por tanto,
que el programa pueda responder a clics de botón, a elecciones de menú, a entradas de usuario de ese tipo o similares. Esta interface, como decíamos, incluye un único método, el método Action Performed, y este método es llamado cuando un componente está siendo escuchado para generar un evento. En el panel que estamos creando va a pasar en el momento en que sea pulsado un botón. Así que, por tanto, para empezar vamos a necesitar una variable instancia que mantenga la pista de lo que se está mostrando, de lo que está mostrando cada pantalla en cada momento. Así que lo primero que incluimos dentro de nuestra clase es un integer al que llamamos, por ejemplo, carta actual, y le damos de principio un valor de 0. Lo que vamos a hacer ahora es que cada vez que un botón sea pulsado se va a producir una llamada al método ActionPerformed de la interface ActionListener que vamos a crear dentro de un momento. Lo que va a hacer este método es incrementar el valor que tenga esta variable en 1 y llamar al método show, método que ya conocemos, del que hablamos hace un momento, que forma parte del gestor de diseño CAR, y que es a través de ese método como le mostramos una carta o pantalla. Así que llamando a ese método show vamos a hacer que se muestre una nueva carta o una nueva pantalla dentro de nuestro panel. Pero vamos por partes, ahora que ya sabemos para qué es esta variable que hemos creado de tipo integer. El siguiente paso dentro de nuestra clase es vamos a crear un objeto del gestor de diseño que vamos a utilizar, de car layout, al que llamamos, por ejemplo, cartas. Y ahora, en tercer lugar, vamos a crear un array de objetos de una clase a la que vamos a llamar panel encuesta, porque en este proyecto, aparte del panel que va a contener nuestro car layout, necesitamos otro panel que contenga cada una de las cartas. Y ese panel va a estar dentro de una nueva clase que veremos en su momento, clase que a su vez va a estar formada por varios paneles. Pero lo que nos interesa ahora aquí es crear de momento un nuevo objeto de esta clase, que es la clase a la que vamos a llamar panel encuesta, que como vemos es un array, le vamos a llamar pregunta, y vamos, como vemos, crear tres paneles, que va a ser el número de paneles que forme nuestra encuesta. Podrían ser más, simplemente ese es el número. Más adelante podríamos haberlo hecho antes. Esto siempre, al ser varias clases, puede ser mejor de una manera u otra. Podríamos haber creado antes esta clase, pero vamos a crear primero el asistente y posteriormente creamos esta clase, aunque alguna cosa tengamos que darla por supuesta. Así que una vez que tenemos esta variable integer, que tenemos el objeto del gestor de diseño car layout, y que tenemos los tres objetos de la clase panel encuesta que crearemos en un momento, ahora podemos crear el constructor de nuestra clase asistente encuesta. En la primera parte, ya lo hemos hecho muchas ocasiones, el método super para llamar al constructor de la superclase, le damos un tamaño y configuramos el gestor de diseño que queremos aplicarle, que en este caso es el car layout, por eso ponemos cartas. En este caso, como es un panel, no necesitamos indicar qué pasa con el botón de cierre. Pero ahora la parte fundamental, vamos a ver cómo configurar la encuesta. Y aquí toda la clave para configurar la encuesta está en crear la información y llamar a cada uno de los objetos de la clase que hemos creado aquí para la encuesta. Por tanto, quedará más claro cuando posteriormente creemos esta otra clase. Pero en definitiva, lo que vamos a tener que pasarle cada vez que llamemos a un nuevo objeto de la clase panel encuesta es una pregunta, un array de respuestas y una localización para la respuesta correcta o la respuesta que se vaya a elegir. Así que, por lo tanto, para empezar, creamos un string para la primera pregunta, a la que llamamos, por ejemplo, string pregunta 1. Y a continuación creamos un array de respuestas
para esa pregunta que irá dentro de los argumentos que vamos a pasar ahora cuando llamemos al primer objeto de la clase panel encuesta. Así que ahora, dentro de los tres que creamos, recuerda que empieza a contar desde cero, pues entonces tendremos que hacer para pregunta cero, new panel encuesta, y como argumentos, como digo, tendremos que pasarle la pregunta, el array de respuestas, y como tercer argumento un número que puede ser 0, 1 o 2. En este caso le pasamos 2, con lo cual indicamos que por defecto, que es lo que es en este caso, lo que indicamos aquí es cuál de aparece marcado. Esto irá en unos radiobotones que crearemos en un momento, y lo que indicamos aquí, que decía antes, lo que indicamos es el que aparece marcado por defecto cuando se abre la ventana. Así que vemos aquí, pregunta 0, new panel encuesta, y le pasamos como argumentos pregunta 1, que es este string, respuestas 1, que es este array de strings que irán en cada uno de los radiobotones, y por último indicamos cuál de ellos tiene que aparecer marcado por defecto, que es 2, y por lo tanto es el último. Ya quedará más claro, ya digo, en el momento en el que creemos la clase panel encuesta, ya veremos cómo tenemos que pasarle esta información, estos tres parámetros, a cada objeto que creemos. Hacemos lo mismo para la creación de los otros dos objetos pregunta. El segundo de ellos, al que, como vemos, llamamos pregunta 1, le pasamos de nuevo un string. Pregunta 2, la array de strings, respuestas 2. Y aquí le indicamos ahora cuál tiene que aparecer por defecto, que en este caso será el que aparece en el medio. Recuerda de nuevo que son 0, 1 y 2. Y hacemos exactamente lo mismo para el tercero. Y hacemos lo mismo para preguntas 2. Con esto de que empieza a contar en los arrays desde 0, aquí aparece pregunta 3 y después pregunta 2. Bueno, estoy seguro de que eso lo entiendes perfectamente. En este preguntas 3 añadimos, además de lo mismo que en los anteriores, como vemos aquí, configuramos un método setPreguntaFinal como verdadero. Lo veremos también en un momento, pero con esto lo que hacemos es que el botón que aparezca en la última pantalla se deshabilite el de siguiente y se habilite el de finalizar. Eso es un valor booleano muy sencillo de hacer, lo veremos también en un momento que haremos el método, pero aquí lo configuramos para que cuando aparezca el último panel, set pregunta final pase a ser true, y por lo tanto se deshabilite, que es lo que hacemos con esto, el botón de siguiente y se habilite el botón de finalizar. Y ahora nos queda por añadir otro método para eventos que vamos a utilizar en este código. Es un método que forma parte de Java VT, del paquete de la clase button, y es para añadir un listener dentro de un botón, que es lo que vamos a usar en este caso. El método es addActionListener, y de momento simplemente nos llega con saber que con esto lo que hacemos es que se va a poner en el botón una especie de vigilante, que creo que es la mejor traducción para listener en castellano, porque oyente quiere decir otra cosa. Lo que hace este método es estar controlando en todo momento si se pulsa o no un botón. Cuando el botón se pulsa, entonces podemos llevar a cabo, pasándole una serie de declaraciones, decirle a nuestro programa que haga algo. Cuando se pulse el botón, tiene que pasar algo. En este caso, como ya sabemos, lo que queremos que pase es que se llame al método show para que pase al siguiente panel, o que se termine el programa si es el último. Así que lo hacemos con este condicional que aquí vemos, en el cual, mientras que siga habiendo paneles a los que añadir, por tanto mientras pregunta length sea menor al número en el que vamos, a cada un botón, que van a ser dos, botón siguiente y botón final, le añadimos un listener, pasándole des para saber que estamos refiriéndonos a el panel en el que nos encontramos en ese momento. Y desde luego lo añadimos en pantalla cada uno de ellos mediante el uso del método add pregunta, y que en cada momento será el que se vaya iterando en el loop. De este modo vamos a conseguir que todos los botones de todos los paneles
tengan el listener añadido gracias al uso de @ActionListener pasándole como argumento this. Pues ahora lo que nos queda dentro de nuestra clase es crear el método de la interface ActionListener que decíamos antes y que es justo el que se va a ejecutar cada vez que este método avise de que se ha pulsado un botón. Así que, por tanto, con esto lo que conseguimos es eso, ya digo, yo creo que la mejor traducción es el vigilante que está pendiente de cuando se pulsa el botón. Y cuando se pulsa el botón, lo que hace es una llamada a el método que vamos a crear ahora, que es el método de la interface ActionListener. Así que, por empezar, lo escribimos. De todos modos, de lo que estamos viendo ahora de los eventos, si no te queda todo claro, no te preocupes, ya digo que es el próximo tema que vamos a ver en profundidad, el trabajo con eventos, y tendremos tiempo para ver todo esto más en detalle. Pero ahora aquí, como vemos, lo que hacemos es implementar una serie de declaraciones para un método que ya digo que se va a ejecutar cada vez que se pulse un botón y que el oyente, el vigilante, avise de que se ha pulsado. Lo que hacemos es, para empezar, aumentar el valor de carta actual en 1. Recuerda que eso va a ir determinando el número de paneles que se han pasado para saber cuándo estamos en el último, ya lo explicábamos al principio. Y ahora aquí lo que hace es, si carta actual mayor que pregunta length, por tanto si llegamos mayor o igual, si llegamos al último de los paneles, entonces cuando se pulse en el botón se salga. En este último panel el botón de siguiente va a estar deshabilitado y el botón de finalizar es el que está habilitado, pero el código que tienen es exactamente el mismo. Conseguimos con lo que indicábamos aquí que aparezca final habilitado, ya pondremos después el método para poder hacerlo, y aparezca deshabilitado siguiente. Pero lo que hace es exactamente el mismo. Si es el último panel, cuando se llega aquí, y por tanto carta actual es mayor o igual a pregunta LED, entonces System Exit, con lo cual se sale, el programa finaliza, que es lo que queremos. Que también coincide que el botón finalizar está activado, claro, nos interesa, pero es importante que quede esto claro. Realmente no ponemos un código distinto para un botón y para el otro, simplemente activamos y desactivamos uno y le indicamos que cuando se llegue al último panel, cuando se pulse en el botón, que en este caso será el de finalizar, se salga. Si no es así, si no es el último panel, entonces usamos show, como ya sabemos, para pasar a la siguiente carta y le vamos a indicar cuál es a través del valor que vaya teniendo carta actual, que será en principio 0, después será 1, después será 2 y ahí será ya la última. En este caso, si fueran más, seguiría igual. Creo que con esto el uso de Action Performed, que recuerda que es un método de la interface que nos permite ya trabajar con eventos, es esto lo que lleva a cabo. Con esto tenemos creado nuestra clase asistente encuesta, pero ahora necesitamos crear la clase panel encuesta, que es donde vamos a configurar cada uno de los paneles que va a aparecer cuando vayamos llamándolos con nuestro diseño car layout. Esta clase, de nuevo, es un panel, extiende a la clase JPanel, pero a su vez, como vamos a ver ahora, está formado por una serie de subpaneles. En esos paneles, que están dentro de este panel, es donde colocaremos la información que se pase cuando llamemos a un objeto de esta clase, que es lo que hacemos desde nuestra otra clase asistente encuesta, como recuerdas, la que acabamos de elaborar ahora. Justo ahora, como hemos creado aquí la clase, antes no aparecía error porque podía estar en otro archivo. Ahora aparecerá aquí y no hace referencia. Aparece claro en este momento, no hay problema. Pero recuerda que cuando llamamos, creamos un nuevo objeto de esta clase, tenemos que pasarle unos parámetros. Bueno, pues esta información la colocaremos también en paneles. Vamos a ir viéndolo. Para empezar, dentro de esta clase necesitamos una serie de variables. Una que será de tipo JLabel, que es donde irá la pregunta. Otra de tipo array JRadioButton, que es donde irán las respuestas. Y dos de tipo JButton, donde irán los botones siguiente y finalizar. Así que empezamos por crear esas variables, como aquí vemos. Nada nuevo, desde luego.
Ahora que tenemos las variables, podemos crear el constructor para la clase panel encuesta, al que, como ya sabemos, porque lo hemos llamado antes desde nuestra otra clase, tenemos que pasarle tres argumentos. En este caso, tenemos que añadirle al constructo tres parámetros. El primero será un string con la pregunta, el segundo un array de strings con las respuestas y el tercero un entero, un integer con la selección por defecto. Así que la firma para nuestro constructor sería como la que vemos aquí. El primero string prec de pregunta, el segundo el array de string res de respuesta y el tercero que sería el integer por defecto cual se elige. Así que con esto tenemos la firma para nuestro constructor. Continuamos con super y con setSize, de nuevo nada nuevo. Y ahora sí, vamos a ordenar la información dentro de nuestro panel. Y empezamos por crear un nuevo objeto JLabel, pasándole como argumento la información que se nos haya pasado como primer argumento cuando se llame al constructor. Y hacemos lo mismo creando un nuevo objeto JRadioButton y pasándole como argumento el valor que le corresponda dentro del array string cuando se vaya recuperando la información. Así que de este modo tenemos un nuevo objeto JLabel y un nuevo objeto JRadioButton. Usamos length para que vaya en cada momento recuperando el del string y el número en el que se encuentre a través de un loop o el modo en el cual iteremos la información. Y ahora es importante entender esto. Vamos a organizar la información dentro del panel con tres subpaneles. Así que, por tanto, este panel está formado a su vez por tres paneles. Llamamos subpaneles simplemente porque están dentro de él. El primero de ellos va a contener la pregunta. El segundo contendrá los radiobotones con las respuestas, que haremos que formen un grupo para que solo pueda elegirse uno de ellos, como ya vimos en su momento en el curso. Y el tercer subpanel, donde colocaremos los botones de siguiente y final. Antes de crear esos subpaneles, vamos a crear un objeto de la clase ButtonGroup para agrupar los radiobotones. Vamos a llamarle, por ejemplo, grupo y de este modo haremos que los radiobotones formen un grupo. Ya también lo vimos, es algo que tiene que estar ya claro. Y ahora vamos a ir creando esos subpaneles a los que llamaremos sub1, sub2 y sub3, por ejemplo. Creamos un nuevo panel sin más. Y ahora dentro de este subpanel creamos una etiqueta a la que hacemos que esta etiqueta tenga la información que recuperamos como pre dentro de la llamada al método y lo añadimos dentro de sub1. Con esto tendremos dentro de este primer subpanel la etiqueta con la pregunta, que es lo que queríamos. Creamos el segundo panel, que es donde vamos a colocar los radiobotones. En este caso necesitamos un loop para ir recuperando todos los elementos que sean enviados en el string array, que es el segundo que aquí vemos con el nombre de resp, y puede ser el número que sea. Por tanto, para recuperarlos todos necesitamos usar un loop. Creamos ese loop que se va a estar iterando mientras no se llegue al tamaño que tenga res, que es el número que se ha devuelto. En este caso son 3, 0, 1 y 2, pero podrían ser más. Ahora, dentro del loop, lo primero que tenemos que hacer es ver si el radiobotón va a tener que estar marcado o no. Para eso, lo que tenemos que utilizar es un condicional en el que comparemos si el valor que tiene ese radiobotón, que se irá pasando, primero será 0, después 1, después 2, coincide con el valor que tenga def, que recuerda que es el que se pasa aquí tercero como defecto para indicarle cuál es el que tiene que aparecer marcado por defecto. Así que tenemos que crear un condicional. Un if else, si respuesta i es igual a def, entonces hacerlo true y si no hacerlo false para que no aparezca. Y ahora ya lo único que nos queda es, a cada vez que se vaya iterando, añadirlo tanto al grupo, como aquí indicamos, como al panel que acabamos de crear a sub2.
¿Qué hacemos con el método add para cada uno de ellos? Pues con esto tenemos dos de los subpaneles, nos queda el tercer subpanel, que es donde van a ir los botones. De nuevo, una vez entendida la mecánica, muy sencillo. Empezamos por crear un nuevo panel. Y ahora ya le añadimos los dos botones que habíamos creado aquí antes, uno con el nombre de botón siguiente y otro de botón final. Vamos a configurar botón siguiente para que esté habilitado mediante el uso de setEnableTrue y para final, al contrario, false. Y simplemente de nuevo usamos sub3add para añadirlos dentro de este panel sin más. Con esto tenemos ya dentro de este panel los dos botones y, como vemos, habilitado el de siguiente y deshabilitado el de final. ¿Qué nos queda ahora dentro del panel encuesta que estamos creando? Piénsalo un poco, creo que tiene que estar claro después de todo lo que llevamos visto. Aunque, en fin, ya sabemos que también, si no lo indicáramos, se usaría por defecto el Flow Layout, pero ahora podemos indicarle qué gestor de diseño usar. En este caso, tal como lo estamos creando, vamos a usar el Grid para que aparezca en parrilla, en este caso de 3-1, que es lo que queremos, para que nos coloque los tres paneles, como decíamos. Así que esto también ya tiene que entenderse perfectamente. Creamos un nuevo grid layout y le añadimos los tres subpaneles sin más. Prácticamente estamos terminando, pero nos queda, lo decíamos antes, de configurar set pregunta final. Veíamos hace un momento que ahora creábamos los dos botones y poníamos como true siguiente y como false final. Pues ahora aquí tenemos el método set pregunta final, que es el que va a cambiar eso cuando estemos en el último panel. Decía que era un método muy sencillo, que aquí vemos completo. En el caso de que aparezca pregunta final, que recuerda que lo ponemos en el último panel, en la última de las cartas, para no confundir cartas, la última de las cartas, de la última de las pantallas. Entonces, si es así, como vemos, va a cambiar. Botón siguiente pasa a estar deshabilitado y botón final a habilitado. Recuerda que esto, en cuanto al código, solo influye en cómo aparecen los botones. Se va a poder pulsar uno o pulsar otro, que no lleva ningún otro código. El otro código recuerda que va a depender de si es el último o no, como vimos, y que lo hicimos aquí en Action Performance. Si la carta actual es mayor o igual que pregunta el ENCE, entonces se sale. Con lo cual, en este momento, cuando se pulse en el botón, el programa deja de ejecutarse. Lo que ocurre es que también, al ser el último, por lo que indicamos aquí, va a aparecer habilitado el botón finalizar. Pero con esto tenemos nuestras dos clases, asistente e encuesta y panel encuesta. Tenemos las dos clases. Ahora vamos a crear un marco, un contenedor, desde el cual podemos llamarlo. En fin, esto ya sí que no tiene nada que explicar. Podemos verlo aquí. Le llamamos marco encuesta. Y que, como vemos, en él creamos un marco. Se encuentra dentro del mismo paquete que asistente encuesta y, por lo tanto, no hace falta hacer ninguna otra referencia. Y esta parte ya tantas veces vista, aquí lo que hacemos es crear un nuevo objeto de asistente encuesta y se lo añadimos al marco y lo hacemos visible. Así que, por lo tanto, lo único que hacemos es lo mismo que hicimos para muchos otros componentes, pero ahora lo hacemos para la clase que acabamos de crear. Después, simplemente para que se ejecute, creamos un objeto de la clase y ya está sin más. Si ejecutamos este archivo, marco encuesta, tenemos en pantalla, ahí lo vemos, la primera de las cartas o la primera de las pantallas, que es ese panel con tres subpaneles, con un diseño grid layout, con la pregunta, los radiobotones de las respuestas formando un grupo y los botones para avanzar. Ahora, al pulsar en siguiente, es cuando se activa el Add Listener, que es el que hace que se ejecute el método que va a hacer que se pase al siguiente siempre que haya. Y ahora, cuando sea el último, es cuando se sale del programa al pulsar. Además de que ha cambiado en Enable y deja de estar habilitado, siguiente, y pasa a estarlo finalizar. Al pulsar, se cierra el programa sin más.
Pues nada más, terminamos con esto, este video tutorial. En el siguiente, como decía, lo dedicaremos a ver en detalle los eventos, ver cómo poder hacer para que un programa Java responda ante las distintas acciones que lleve a cabo un usuario sobre la interface. Un tema clave, lo que se conoce como los inputs o las entradas de los usuarios. Será en el próximo video tutorial, de momento quedamos aquí. Os habló Jesús Conde una vez más. Nos vemos. We'll be right back.